Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Les saluda su amiga Jenny. Y bueno, mis chulas, el día de hoy les traigo esta hermosa manualidad que es un marco para espejo hecho de cartón. Así que yo espero que les guste y si te gusta me regales un like y te quedes a mirar el paso a paso. Bueno, mis chulas, yo estaré utilizando este espejo que mide 20 inches por 24, así que yo estaré sacando el marco de 3 pulgadas más, es decir, de ancho me va a quedar de 23 inches y de alto de 27. Aquí les muestro, pero eso ya va a depender del espejo, del tamaño del espejo que ustedes tengan, así que también qué tan ancho lo quieran y qué tan alto, ¿ok? Así que bueno, como ven, yo aquí medí. Ahora lo que voy a hacer es sacar esa medida en un pedazo de cartón. Yo aquí había avanzado un poco y había sacado la primer plantilla para que el video no me quedara tan largo, pero aún así, mis chulas, me quedó súper largo, pero yo espero que les guste el resultado y que haya valido la pena. Así que bueno, como les digo, aquí nada más voy a estar sacando las medidas, que son 27 de alto por 23 de ancho. Ahora lo que voy a hacer es estarlo cortando con un cúter y por favor, mis chicas, háganlo con mucho cuidado, ya que está muy filoso y no queremos tener un accidente. Así que bueno, esta va a ser la parte de arriba de mi marco, así que la parte de abajo es la que ya había cortado, pero creo que se entiende bastante bien el video, así que lo voy a cortar muy bien. Y después, como ven aquí, ya puse mi espejo y simplemente voy a estar centrándolo para que me quede bien parejito, y le voy a medir lo que es el espejo para de ahí poder sacar la medida de que realmente va a ser el marco. A ver, no sé si me pueda explicar, pero ustedes van a estar viendo aquí en el video cómo lo estoy haciendo. Simplemente que de donde me queda este marco todavía voy a hacer otro más adentro para que al momento de este cartón ponérselo encima del espejo, pues lo cubra bastante bien y se quede bien agarrado y no se nos vaya a romper. Bueno, y como ven, el marco, es decir, queda más anchito. Así que ahora simplemente voy a estar cortando la parte de en medio, que es lo que no vamos a ocupar. El cuadro que nos salga es lo que va a ser el marco de nuestro espejo, ¿ok? Bueno, como ven aquí, este es el marco que va a ser de nuestro espejo, así que bueno, simplemente lo voy a estar poniendo cómo va a quedar. Como ven, el cartón que está abajo es el que había cortado al principio, de donde saqué la medida. Así que bueno, ahora lo que voy a estar haciendo es estar sacando dos tiritas que son las que van a ir en la orilla de donde va nuestro espejo. Ustedes van a entender ahorita de lo que estoy hablando, pero bueno, voy a sacar dos de 27 inches y después voy a estar sacando otras dos de 23. Bueno, mis chulas, como ven aquí a la parte que va a ser abajo de nuestro espejo, yo ya le puse una cinta para que quede muy bien sujetado. Le hice unos hoyitos y ahora lo voy a pegar con un poco de silicón donde hice el nudo. Así que bueno, aquí están los cuatro pedacitos que le dije que iba a hacer para nuestro espejo. Así que bueno, los voy a estar pegando, ya que estos van a estar a la orilla para que, es decir, para que el espejo se quede en el medio y se quede más seguro. Así que voy a estar pegándolo muy bien alrededor. Voy a pegar primero dos, como si estuviera haciendo una L,
Y una vez que puse estas dos piezas, voy a pasar a colocar el espejo y después, bueno, aquí como ven ya cubrí mi espejo muy bien con periódico y cinta adhesiva para que no se nos manche, no se nos maltrate. Así que con este pegamento en spray que es Gorilla Glue, voy a estar aplicando un poco en el cartón y después voy a estar poniendo suficiente silicón para que nuestro espejo se quede muy muy bien agarradito. Así que bueno, yo lo coloqué de esta manera y la verdad que se me hizo bastante fácil. Simplemente con mucho cuidado aplasten muy bien el espejo hasta que se quede bien agarradito. Así que bueno, ahora puse las otras dos partes y como ven, así es como tenía que quedar. Creo que en este punto ya me entendieron. Así que ahora simplemente voy a estar midiendo lo que va a ser el marco en la parte de encima para después pegarlo. Y como ven es súper fácil, mis chulas, de verdad no es nada complicado y fue relativamente rápido también, no crean que se toma bastante tiempo, así que si les gusta yo espero que se animen a hacerlo y me manden fotitos por Instagram que me encuentran como by Jenny Cruz. Así que bueno, simplemente voy a estar pegando muy muy bien el cartón y no se preocupen de que van a decir Jenny, pero ¿cómo lo vamos a arrancar después el periódico si eso ya va a quedar pegado? Pues no se preocupen, mis chulas, porque como el espejo es liso, al momento de que ustedes lo quieran retirar, simplemente con mucho cuidado se sale bastante fácil. Y también algo que me estaba olvidando, mis chulas, es que los materiales se los voy a dejar en la cajita de información, ya que el editor donde editaba no me estaba funcionando y tuve que improvisar y buscar la manera de cómo editar este video. Pero bueno, se los dejo en la cajita de información todos los materiales. Ahora simplemente voy a estar aplicando esta cinta adhesiva por todo el borde de nuestro espejo para que se vea pues bastante firme y no quede todo con los bordes feos del cartón. Esto es súper fácil, así que pues simplemente le pegamos todo muy bien alrededor y va a quedar más definido, más lisito, más parejo. Como ven, ya aquí nos quedó muy bien nuestro marco. Así que ahora voy a estar usando un poquito de cemento blanco. Lo vamos a mezclar muy, muy, muy bien. Y vamos a agregar pues un poco de cemento a nuestro marco, ya que le vamos a estar pegando este espejo también, que está un poco cortado. Yo lo trituré en un bote con mucho cuidado, así que bueno, mis chulas, si ustedes hacen ese paso, también tengan mucha precaución, usen lentes al momento de triturar el espejo con un martillo. Así que bueno, como ven, esto es súper fácil, simplemente agregué un poco de cemento a nuestro cartón y ahora lo que voy a estar haciendo es agregar muchos pedacitos de espejo cortado. Eso sí, tiene que tener paciencia porque esto es lo único tardado al momento de colocar los pedacitos de espejo. Y una sugerencia que les quiero decir, mis chulas, es que si ustedes hacen este marco, traten de no colocar pedacitos tan pequeñitos porque al momento de limpiar es un poco más complicado. Yo pues fue mi primera vez haciendo este espejo, pero para la próxima pues ya voy a saber. Eso es lo único que le podría decir, que no pongan pedacitos tan tan pequeñitos como yo estuve poniendo. Pero por lo contrario, el espejo queda precioso, a mí me súper encantó el resultado. La verdad que ya tenía tiempo que quería hacer esta manualidad y por fin se me hizo y estoy súper súper feliz de cómo me quedó. Así que bueno, seguí colocando espejitos por todo alrededor del marco. Bueno, y una vez que ya terminé de colocar todos los espejitos, yo le puse unas tablas encima para que quedara muy bien todo aplastadito con mucho cuidado.
Y aquí ya está un poco más o menos seco el cemento. Dejé pasarlo como 2 horas y ahora voy a estar aplicando otra capa de cemento encima de todos los espejitos. Eso sí, háganlo con mucho cuidado porque nunca falta el que está medio fresco y si lo hacen muy bruscamente, pues se le van a despegar los espejitos. Así que yo estuve utilizando esta espátula para ayudarme ya que se me hizo más fácil que con la cuchara. Y sí, simplemente estuve aplicando cemento por encima de todos los espejitos. Y después que terminé de poner todo este cemento, lo dejé otra media hora. Déjenlo de media hora a 1 hora que ya esté más o menos sequito también el cemento. Y después estuve utilizando una esponja, esta esponja que es de mi esposo para su trabajo. Pero me la estuvo prestando para limpiar el marco, ya que esta esponja hace que el trabajo sea mucho más fácil. Está húmeda y cada vez que le pasaba al marco la lavaba, le quitaba muy bien el cemento para que se fuera pues quedando bien limpio todo, ¿no? Así que bueno, eso fue lo único que hice alrededor, todo muy bien. No, traten de no pasarle como demasiadas veces. A que quieran que queden los espejitos súper súper limpios porque no se va a poder ya que el cemento todavía está fresco. Yo después de que lo dejé secar toda la noche y como quería ya ponerles este video, pues me tocó limpiarlo espejito por espejito con unos cotonetes y con servilleta, pero pues ustedes lo pueden dejar secar más tiempo y después nada más le pasan un trapito y va a quedar súper súper limpio. Y bueno, mis chulas, así es como ha quedado el resultado. La verdad que me súper encantó cómo quedó, súper fácil, súper económico. Así que si ustedes tienen un espejo por ahí arrumbado, que no les gusta el marco, que ya están aburridas, pues como ven, pueden personalizarlo a su gusto haciendo este hermoso diseño que además de todo se ve súper hermoso y glamuroso. Así que yo espero que les haya gustado, mis chulas, y si les gustó, no olviden regalarme un like, compartir el videito con todo el mundo y suscribirse al canal para que formen parte de esta hermosa familia. Así que bueno, mis chulas, no esperen más y háganse este hermoso, precioso y glamuroso espejo. Así que pues nada, mis chulas, eso sería todo por el videito de hoy. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye.